Oye, cuando era joven, bueno, teníamos, ahora no es que seamos viejos, pues tenía unos 19 años, pues... Estamos un poquito arrugados, ¿eh? Sí, sí, no, tú me haces un mapa, tío. Te veo un cráter ahí. Pues resulta que trabajaba en una casa así de bolsos, así muy grande, era una casa de lujo. Pues había una señora que decía que yo me parecía al Lorenzo Lamas. ¿Sí? El Lorenzo Lamas. A ver, que no, aunque no os lo creáis, ahora estoy calvo y estoy muy arrugado. Pero yo de joven era bastante atractivo, y es que no lo decían, ¿verdad? Tiene esos puntitos, ¿eh? Sí, sí, no, que sí. Me decía, oye, es que tú te pareces... Y la tía tenía unos 70 años, ¿no? Era mayor. Y claro, y con que nos gusta imitar, dice, es que tú te pareces al Lorenzo Lamas. Digo, ¿qué dice? Digo, pero el Lorenzo Lamas así, ¿no? Y dice, es que lo haces igual, ¿eh? Y la señora, ya te digo, tendría unos 70 años, ¿no? Te la ligaste. Sí, sí. ¿Y qué más? También había una... Había el tema de la los vigilantes de la playa. Sí. Los vigilantes. A mí me llamaban el David Hasselhoff. Sí, con los michelines. Con los michelines. Sí, pero sí. Ahora es mi... David Hasselhoff con los michelines. Sí. Pues yo hice la mili en la Cruz Roja. Y estaba también en un servicio que estaba en la... Eso tenía 19 años. Estaba en un servicio que estaba en la playa. Sí. Y hacía de vigilante. Y era en la época cuando daban los vigilantes de la playa. ¿Quién no sabe de esa serie, no? Y yo caí con los... Con que tenía pelo y todo así. Digo... ¡Esperad, chicas! Y de... ¡Esperad, chicas, que voy! Vigilante, digo, ¿qué pasa? Digo, chicas, tranquilas, que luego voy por vosotras. Pero ahora estoy... Y corría así, y cuando yo pasaba, cuando estaban ahí las chicas, pues yo me hacía mal macho, ¿sabes? Pero claro, y como si no me cansara, pero cuando yo ya pasaba... Pero petado, ¿sabes? Como tenía oxígeno ahí. Y nada, y ya está. Era simplemente, mira, que era para rellenar y me hacía ilusión de contarlo. Sí, no. Es que se tenía que desahogar. Sí. Si no se queda dentro eso.